Bueno, hemos llegado a la estación de tren, nos vamos ahorita a Firenze. Nos despedimos de Roma, chao chao Roma. Nos vemos pronto porque lanzamos nuestra moneda en la fontana di Trevi. Vámonos. Sebastián está asustado porque dobló la maleta, porque yo le he dicho que no se sienta uno sobre las maletas. Está asustado. Pues sabe que no me va a regañar, pero me estoy haciendo la loca. Ya la reparó. Sebastián, ¿qué tiene eso? ¿Te sentaste en la maleta? No. No. Mira cuando miente cómo se, mira cuando miente cómo se le ve la cara. Ah, sí me senté en la maleta. Entonces dime, mamá, me senté en la maleta. Y la doblé. Y la doblé. Porque te vi haciéndole así. Le he dicho que no nos sientas sobre la maleta. Bueno, es su maleta. Yo no te voy a comprar más como unos 7, 8 años. Chao. Así no se puede viajar en tren. Si eres de los que nunca ha tomado tren en Europa, pues bueno, esta no es la forma correcta. Tienes que viajar con maleta en mano y una... Lo que pasa es que vamos a estar un mes aquí, un mes. Ustedes me dirán, ¿cómo hago yo maleta de un mes? Yo puse un cambio que se pueda repetir dos y hasta tres veces. Pero ¿cómo hago? Son varios zapatos, todos los artículos personales, etcétera, etcétera. Somos tres, Alberto cuatro. O sea, no sé cómo viajar con menos. Ustedes saben, díganmelo aquí y sigan con nuestras aventuras. Pero antes suscríbanse, que nos vamos en el tren. Nos vamos a Florencia, pero en el próximo tren porque este no pendiente. Chao. Ahí lo dejo, defendiéndose solito. Vámonos. Dale, Aranza. Ay, no, esto de cargar el maletero no está fácil. Ahí voy yo. Bueno, ya estamos en el tren, pero ustedes no saben lo que nos costó el tema de las maletas. Están allá arriba. Allá arriba, regadas. Pues por supuesto, también nos montamos tarde. Hay un lugar para las maletas, pero ya estaban ocupadas. Moraleja, hay que viajar con maletas más, pero más pequeñas de 23. De verdad no sé. De verdad no sé. Ok, llegamos a Florencia. Todo. Creo que estos señores están igual que nosotros. Tema las maletas. Rudo, ¿yo? Son 5 maletas de 23 y 3 pequeñas, 3 carriones. Es incómodo. Lo que pasa es que cuando llegamos ya estaban ocupados los puestos, los donde van las maletas, porque son muy poquitos. Tuvimos que ponerlo arriba, no es incómodo, hay que viajar con menos equipaje, de verdad. Ok, ya llegamos a Firenze, Florencia, aquí está la estación, nuestro hotel queda muy cerca, pero muy muy cerca de la estación, no sé si para este lado o para el otro, pero entonces nos vamos con las maletas, pues no tiene sentido. Vamos a ubicarnos. Sebastián es el hombre del Google Maps. Y bueno, nos iremos con todo el maleta. Llegamos al hotel. Me da. Muy bello, pero. Entonces. Ay, no. Después dicen, ay, no. A ella le hacen todo. No, lo tengo que dejar. No puedo grabar y cargar las 500.000 maletas. A mí me gustan las habitaciones amplias, más sola uno puede, pero ya cuando uno viene con hijos, olvídenlo. Bueno, y esta luz de la ventana, fabulosa, mire. Bueno, no se ve mucho, pero tiene flores. Bueno, ahora a descansar un poco del viaje. Uf, qué calor. Mira, esto es una grabación de noche, ya no vamos a dormir. A ver, ay, porque está fuera de foco. Pero nos da miedo el cuarto. Boom.
Aranza, ¿ah? Aranza. A mí me da como susto este cuarto. Mira, entonces, espérate. El patillero. Mira, esta es Aranza, ahí está la ventana. Entonces Aranza quería dormir con nosotros. Pero mira esta cama. Parece. Y el techo es muy alto. O sea, es como demasiado. Mira, espérate, ya va. Y entonces, ahí está el armario. ¿Qué son esas bichas que pasan por frente? Está el armario y se refleja la ventana. ¿Qué son esas cositas que pasan por el frente, Seba? No sé. Como esporas. Polvo. Polvo. Wow. ¿Esto es polvo? Sí. ¡Ay, no, no, no! Mira. Entonces se ve ahí. Ay, mi vida, está ahí como muy larga. Súmale. Muy para allá. A ver, vámonos a dormir ya, pues que mañana. ¿Ah? Ya, es muy amarillo, además. Ya, mira esto, mira. Bueno, esto. Ya, pues. Mira esto, mira esto. Mira, mira. Mira, de primer cuarto. Mira, ¿ah? Esto, mira esto. ¿Ah? Mira esto. Chao, pues. Vale. Ya, Sebastián. Mira, vale. No podemos dormir los tres. La cama es chiquita. Tenemos dos camas. Ah, pero a Aranza le da miedo dormir allá. La monja. Qué gracioso. Y de paso. La sábana es muy áspera. Lo mismo. La sábana no es áspera. Sí, mira lo que me salió por la sábana. Pero sí es mentirosa. Qué mentirosa. Vale, pero así no podemos dormir. No, de verdad. Hijo, mañana tenemos que caminar mucho. ¿Cómo se dice? Yo les hablo, pero ahora. No. Así, no, no, vale, no empiece, no empiece. Va, no, vamos a dormir. Oye, o yo duermo ya y ustedes dos duermen no, aquí. No, yo duermo aquí contigo. O ahora se te toca para allá, pero no podemos estar así toda la noche. Yo duermo contigo, ma. Anda, porfa. Yo hay que levantarse temprano. Yo estoy agarrado a ti. Ya, anda, ya. Bueno ya. Mañana duermo contigo. Chao. Chao, cuchillo. Chao. Chao, mi cuchillito. Bye. Miren, nuestra guía de hoy es Sandra. Fantástico, hemos tenido unos guías maravillosos. Pero Sandra es mexicana. Mexicana-italiana, ¿verdad? Y explica divino y nos lleva a los mejores lugares. Estamos conociendo una farmacia del 1200. Antes pertenecía a los dominicos y ahora pertenece a una familia, es privada y es como una tienda. Pero vean qué belleza. Venden todo lo que es cosmética, medicina, miren qué bello. Santa María di Novella, y les cuento, esta fachada es geométricamente perfecta. La hizo un arquitecto, la pintó, ya les voy a explicar el nombre, pero lo curioso de esto es que todo el dinero lo donó la familia o el señor Orichella. El señor Orichella, además, lo donó como por culpa, porque de alguna u otra manera él hizo mucho dinero y quería darle a la ciudad algo, incluso para ganar un poquito de indulgencia, por decirlo, ¿no? El hecho es que, además, ustedes se preguntarán, ¿por qué ganó tanto dinero este señor? Este señor inventó el color violeta o lo trajo a Florencia. Nunca reveló de dónde lo trajo. Pero el hecho es que por eso es que en Florencia el color es el violeta, porque un día él viajó, dicen que a la India, se le cayó un pañuelo en el baño y cayó encima de una flor. Y él le puso, cuando vio el pañuelo, tenía un color violeta muy particular. Y él le puso el nombre a esa flor como su apellido, Orichella. Entonces, el color de Florencia es el violeta. Y el señor trajo el violeta para acá.
hizo tanto dinero que donó para hacer la fachada de la iglesia, que dicen que cuesta como 50 Ferrari. Así dicen, así dicen. Ok, les vamos a dar un dato. A 40 minutos de Florencia hay un outlet del más allá, donde consiguen todo por menos de la mitad de precio y además le dan el tax, le regresan el tax en el aeropuerto cuando se van de Italia. Les dejo ese dato. No he ido, pero tengo que ir, tenemos que ir. Bueno, y te encuentras tiendas como esta, donde por supuesto nada de esto me lo puedo llevar, porque dígame cómo usted, miren esto. Estos son como jarrones. Ay, esto es espectacular, lo quiero todo en mi casa. ¡Wow! ¡Qué belleza! Miren, vasos, vasos, jarrones, vasos. Michelli es el nuevo diseñador de Gucci. Y no es una cuña, sino para que ustedes vean cómo funcionan las cosas. Michelli cambió la moda en Gucci, la hizo mucho más moderna, y subieron los precios, pero también subieron las ventas. Así son las cosas. Miren, les voy a mostrar el edificio de Salvatore Ferragamo. Su papá era muy humilde, él era muy humilde y él empezó haciéndole zapatos a su hermana. Y hoy día, bueno, ya ustedes saben lo que es Salvatore Ferragamo, pero miren su edificio aquí en Florencia. La tienda está abajo y es todo el edificio de él y es, pues, un emporio. Miren qué preciosa Florencia, cuando vienes de la Plaza La Trinita y entras acá, aquí se ve toda la ciudad. Miren qué espectáculo. No es hermosa. Este es el río Arno en Florencia, pero es el cuarto más grande en Italia. Atrás, como les dije, está el puente viejo. Vente, vamos a caminar este puente juntos. Venga, pues. Si quieres seguir este viaje conmigo, aprovecha y te suscribes, le das like. Y comenta y comparte para que sigamos creciendo en todo el mundo. ¡Vamos! Les echamos esta historia rapidito. Aquí está el puente viejo. Vente, vente, porque esto me lo cuenta Sandra. Pero para que ustedes lo entiendan más rapidito. Aquí estaba Cosme, que era el primer gran duque. El primer gran duque Medici. Y él le molestaba el olor a pescado que había acá en el puente viejo. Mandó a quitar todo el pescado. Y él tenía un castillo de un lado y del otro lado otra casa. Y mandó a construir un pasillo, ¿verdad? Aquí sobre el puente, que comunicara las dos casas, porque no le gustaba el olor a pescado. Y ahorita lo que venden son joyas, porque aquí en Florencia se producen muchas joyas, además de pieles, trabajan las pieles. Y este es el Ponte Vecchio, que ustedes conocen o van a conocer conmigo si no lo conocen, porque yo no lo conocía, solamente de oído. Entonces vamos a caminarlo y que lo descubran con nosotros. Ya no huele a pescado, no se preocupen. Cosme, se los voy a mostrar, el duque Cosme, pero que era de la familia Medici. Cuando él llegó y gobernó, bueno, se convirtió en un gran estratega político, ¿verdad? Sandra nos estaba contando. Se casó con Eleonora de Toledo, que era la hija del vicerrey de Nápoles. Casó a su primogénito con Giovanna d'Austria, que era la sobrina del emperador. Su segundo hijo va hacia el papado, era ya cardenal, y su nieta va a ser la segunda reina de Francia, María de Medici. Segunda reina de Francia, Medici. Medici, que, exacto. Y conquistó. Y conquistó
toda la, lo que hoy conocemos como la Toscana. Pisa, Siena, Livorno, Arezzo. Y fue cuando manda a hacer, a través del arte, la expresión de poder. Mira, esta era la casa de Cosme. Él realmente transitaba este, el pasillo que comunicaba con la galería de arte privada de él, que vamos a entrar ahorita, que es el Uffizio. Y de ahí transitaba por los otros pasillos, ¿ven? El Puente Viejo. Después compró los jardines más caros de Florencia. O sea, realmente, pues bueno, bueno, a él se le debe mucho esto que ustedes están viendo, que es una belleza, pero wow. Era un duque, pues. Era un duque. Vamos a entrar a que ver. Escuchen, yo no les quiero dar una clase de arte, pero brevemente ya le explicaron a los niños. La persona que ven allí es Cosme I, de Medici. La familia Medici es responsable del renacimiento en Europa. Ellos apreciaban el arte, ellos eran banqueros, pero apreciaban tanto el arte que empezaron a rescatar luego el medioevo, que fue una época muy oscura en Europa, todo el arte, que la gente no le hacía caso, ellos empezaron a rescatarlo. Obviamente tenían, eran banqueros del Vaticano, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es eso de Florencia? Bueno, a través del dinero, y había un papa que ellos le pagaron su campaña, pero para no contarles eso, porque tiene que ver con cosas de corrupción y eso, vamos a hablarles de arte. A ellos se le debe el rescate del arte en Europa. Este pasillo que les voy a mostrar, esta galería era privada de la familia Medici, estaba llena de arte desde el techo, y todas las esculturas que ustedes van a ver están pintadas diferentes familias importantes y rostros importantes, y era su lugar de divertimento entre una casa y otra. Tienen 5 casas en Florencia, muchos castillos afuera, pero este lugar tenía un teatro abajo, el pasillo lleno de arte, y Cosme era feliz. Este es Cosme I o Cosimo, y al final está el Cosme que les enseñé en la plaza, que era un gran estratega político. Pero es muy bella la historia del renacer del arte, del renacimiento aquí en Florencia. No quiero darles una clase, pero sí contarles un poquito, porque de verdad me agrada mucho que mis hijos incluso puedan escuchar esto y verlo. Y ojalá, bueno, les voy a mostrar un poco para que entiendan de lo que les estoy hablando. A ver, cuéntame. Que estas pinturas están hechas de madera, o sea, de madera, porque como ves que están las líneas, eso de las maderas que van ahí, y ponen 17 capas de yeso para que se vea lisa. Sí, ajá. Para que no se vea tan mal, pues. Y después pueden pintar sobre eso. Se pintaba, y mira, ajá, ¿cómo hacían la pega y los pigmentos? Es un polvito, el lápiz azul y todos los colores es polvito, entonces le quitaban la piedra al conejo y se le dio una babita, eso la separan de ahí y se va formando con una pega normal de barra, o sea, pero y la vas como poniendo y vas, agarras y vas. ¿Así? Haciendo, sí, vas pintando. Y se va pegando de la madera, el pigmento, sí. ¿Es eso? También usaban también la goma arábica también para pegar. Para fijar los pigmentos. Fijarlo. Y al último, cuando acababan, ya. ¿Sabes cómo le hacían? ¿Y el ¿cómo? Al último, cuando ya daban el color, entonces lo que quedaba, como no había paisaje, usaban hoja de oro, 24 quilates, para pegar, digamos, ustedes lo que están viendo, el marco, lo que sonaba era una hojita muy sutil que iba a ser pegada para dar esa pieza, esa era la... El toque. Miren, esta pintura que bello nos hace un examen, Sandra, es diferente a las demás, porque tiene profundidad. Tiene profundidad, cosa que aquella no tenía. Esto animó a los demás pintores en el Renacimiento, ¿verdad? Y tiene sonrisa, tiene expresión la cara, miren. Tienen expresión.
impresiones. O sea, Sebastián está fascinado, fascinado. Giotto rompió esquema de 700 años a la hora de pintar, y lo que hizo fue una profundidad intuitiva, porque en la iglesia de la novela que está en la plaza, hay una pintura tridimensional con matemática, pero esta es una pintura que tiene profundidad, pero en forma intuitiva. Ay, me encanta que mi hijo esté disfrutando esto muchísimo, mira, qué bello. Este cuadro de Masaccio fue robado porque fue precisamente precursor también, fue un cambio en la forma de pintar. Miren, el bebé riéndose, la mamá haciéndole cosquilla. Miren, les hablo rapidito de esta obra que la van a ver en todos los libros, obviamente de arte. Este es El Nacimiento de Venus. La pintó Botticelli por encargo de Lorenzo el Magnífico. Y Vasari le dio el nombre de El Nacimiento de Venus, pero realmente es Venus llegando a Chipre. La recibe la primavera, ¿verdad? Y la cubre, y es la llegada de Venus a Chipre. Bueno, les cuento un chisme. Esta era Simonetta, el amor platónico de Botticelli. Pero realmente ella estaba, dice, enamorada de un familiar, de un primo, un hermano, de Lorenzo el Magnífico. No de Botticelli, es un chico del Renacimiento. Este es el primer museo del mundo, es un octágono. Esto representa la tierra, las paredes, el fuego, y arriba hay 6.000 conchas madre perla. Y arriba está el viento con unas rosas, a ver si lo puedo ver. A ver si se alcanza a ver. Y la escultura de mayor valor era esa Venus que está ahí. Era de la familia, no se puede pasar. Aquí no se puede pasar, están estas, bueno, de bloqueo de vidrio, pero este lugar es fantástico. Aquí exponían las esculturas al principio, y era una sala valiosísima porque era el primer museo, por supuesto, de la familia Medici, ¿no? Aquí está la iglesia de Santa María de Fiori, así se ve mucho mejor. Y ahí está la cúpula, que no podemos subir hoy porque hay que reservarla. Es un link donde te metes y hay que reservarla, pero desde allá arriba que ven, uno va, sube muchísimo y es la mejor vista de Florencia. Esto, cuando ustedes vienen caminando por este bulevar, por decirlo de alguna manera, que ahora no veo cómo se llama, fue de la salida del Uffizio, hasta acá se encuentran con esta belleza que los sorprende. Ay, y con este cielo y este lugar que es bárbaro. De verdad, sí, yo sé que parezco una muchachita, pero es que cuando uno se encuentra con esta belleza, no queda más que sorprenderse, admirarla y disfrutarla, como yo en este momento. Espero que ustedes también. Este es el Palacio de los Medici, aquí vivió Miguel Ángel, porque lo descubrió Lorenzo el Magnífico. Bueno, y llegamos a la galería de la Academia, donde vamos a ver el David de Miguel Ángel. Miren esto. ¡Wow!
Ok, yo les voy a contar rápidamente lo que vamos a ver. Miguel Ángel estudió anatomía en secreto, porque en esa época estaba prohibido estudiar cadáveres. Y Lorenzo el Magnífico le dijo a Miguel Ángel, para tú esculpir tienes que estudiar anatomía. Y estudió anatomía en secreto, más de 30 cadáveres tiene en su haber. Por eso es que él esculpe realmente los cuerpos. Han venido a estudiar el David, científicos de todo el mundo, médicos, y no han encontrado un defecto en la escultura. Esto es mármol de Carrara, era una pieza de mármol inmensa. ¿Y por qué el David es tan importante? Una de las razones es esa, y la segunda es porque representa a David Goliat, ¿recuerdan? Quien venció a Goliat, que él era como un pastor, era chiquito y solamente con la resortera, que es lo que tiene aquí atrás, porque del resto está desnudo, él venció a Goliat. Esta es la pieza más importante de Miguel Ángel junto con la Piedad. Esta lo hizo a los 25 años y a los 23 la Piedad, que la vimos en el... y la Basílica de San Pedro en el Vaticano, ¿recuerdan? Bueno, vamos a mostrársela de cerquita. Yo estoy re feliz. Ay, no saben lo que estoy viendo. Déjenme voltear la cámara. Porque bueno, es eso, pues uno era una familia clase media, bella, preciosa, nunca me faltó nada, pero yo no viajé, pues, y enseñarle esto a mis hijos a mí me emociona mucho. Yo lo veía en los libros de arte, ¿no? Ellos ahorita no entienden eso, pero bueno, entonces ahorita me está diciendo Sandra cómo esculpió Miguel Ángel. Esto era una piedra, señores. O sea, la expresión del ojo se la voy a mostrar. Mira, enséñame lo de los ojos, porque de aquí abajo no se puede mezclar. Ah, mira el bueno, iba a decir el trasero, pero me falta el respeto. Miren el ojo. Esto era piedra, señores. O sea, miren la expresión. Esto es una foto, es una belleza. O sea, a uno le conmueve la belleza y la... ¿Qué podía pasar por la cabeza de Miguel Ángel? Además, qué ojitos tan tristes, ¿no? No sé. A mí me emociona mucho esto. Miren, está enseñando esa foto. Miren la perfección. Y ojo, no quiero dar una clase de arte con esto, pero sí quiero hablar de la belleza y de las cosas que me emocionan, porque finalmente este es mi canal. Y esto. No le da gracias a Dios. Mira, gracias a Dios. Porque de verdad, sí. Por conocer, bueno, por tener la posibilidad de vivir estos momentos. Miguel Ángel era tan bravo que hizo el David en un mármol de pésima calidad. Miren, eso que ven allá, ahí van a ver vetas. Eso habla de un mal mármol. Si él le daba ahí con el cincel sería, podía romper toda la pieza. Y sin embargo hizo esta maravilla.